¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Y el día de hoy estamos vestidos con manteles largos y es que está de regreso nuestra querida amiga y compañera Jazmín Gómez. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias, amiga, por el espacio. Y bueno, pues arrancamos con un nuevo proyecto, se llama El Rugir del Tigre. Por ahí los estaré esperando, es nuevo canal. Y seguimos obviamente dando información en estos temas de política tan importantes hoy en día para nuestro país. Oye, Caro, es que queremos encontrar el canal de Jazmín y pues es que ya le pusimos ahí en el buscador y nomás no lo encontramos. Pues bueno, mis queridos amigos, para que sea más sencillo y no se pierdan de los contenidos y de la muy buena información que va a estar compartiendo Jazmín Gómez, en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo de uno de sus mejores y más recientes videos para que no se lo puedan perder. Así no hay pretextos, nada de que yo no encontré el canal, nada de que yo quiero ver a Jazmín y pues no sé cómo, no le hallo, Carito, ayúdame, ahí está la respuesta. Así es como le vamos a hacer, primer comentario, link en fijo del canal de mi amiga y compañera Jazmín Gómez. Y bien pues, Jaz, ¿qué te parece si vamos comenzando con la información? Y es que sorprende de verdad el cinismo, sorprende el descaro que tienen ciertas personas que están levantando la mano, que quieren que el pueblo de México vote por ellos, pero que en realidad son unas verdaderas lacras. Así es, amiga, y es que ahora hay que estar más informados que nunca porque las campañas sucias se vienen con todo. Ya lo estamos viendo, exageraron lo de la vacuna, ¿recuerdas en estos días? Que el presidente de la República tenía la culpa y no sé qué, con tal de desprestigiar a Morena, al gabinete del presidente de la República. Y bueno, posterior a esto tuvimos el caso de Alfredo Adame. Y es precisamente de este personaje de quien vamos a platicar el día de hoy. Y es que todo parece indicar, mis queridos amigos, a que Alfredo Adame podría tener sus días bien contados. Aquí en Patria hemos estado platicando acerca, pues, del mal humor que tiene Alfredo Adame, de cómo se lanzó en contra de una familia, le sacó un artefacto bélico y pues no es la única ocasión en la que Alfredo Adame ha demostrado que no tiene bonitos modales o que no tiene bonito carácter. Recientemente también estuvimos platicando del famoso audio que empezó a circular en donde Alfredo Adame dice y asegura que se va a chingar 25 millones de pesos de los 40 millones que le van a entregar. Todo esto viene mostrando el gigante, el monstruo que es Alfredo Adame y lo peligroso que podría ser que se le dé apertura, que se le dé cabida a un personaje como él a ocupar un cargo público. El día de hoy pues sale esta noticia y es que resulta, mis queridos amigos, que efectivamente los días de Alfredo Adame podrían estar terminados, estarían por concluirse en el ámbito público y es que ya está vinculado a proceso por omisiones ante el SAT. Alfredo Adame no pisará la cárcel de momento ya que el delito imputado no considera la prisión preventiva oficiosa. Alfredo Adame, el actor y actual candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas, ha sido vinculado a proceso por no informar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, sobre su cambio de domicilio fiscal. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó que la Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para que se inicie el proceso en contra de este actorcillo por un delito del Registro Federal de Contribuyentes. El pasado 8 de marzo, Adame compareció por videoconferencia ante el juez Delgadillo. De acuerdo con funcionarios federales en la audiencia, el galán de telenovelas fue procesado por no haber actualizado su domicilio fiscal. La fiscalía señaló que el SAT intentó sin éxito verificar el domicilio ofrecido por Adame. Ante ello, la Secretaría de Hacienda decidió presentar una querella en la fiscalía contra el exconductor del programa de Televisa. Se le está investigando por un montón de irregularidades, se le está investigando por haberse querido burlar del SAT. ¿Tú qué opinas de esto, amiga? No, pues esto no es tener vergüenza y lo escuchamos en aquel audio en donde menciona es que Ebrard va a ser presidente y que este partido político va a ser el bueno porque es en donde me conviene más y pues aquí me quedo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué
no, eso no es tener madre, vaya la palabra, perdón, pero es que sí. Y lo lamentable de esta situación es que le quieran ver la cara al pueblo y que todavía venga a justificarse con que esos millones eran de unos cubrebocas. Ya también salió la noticia de que pues eso es totalmente falso, se desmintió. Y el problema está en que son personajes que quieren llegar al poder. Son personajes que quieren ese hueso político y está en nosotros no dárselos. Afortunadamente salió toda esta información antes de las elecciones porque hay gente que no sé por qué, pero los considera buenos personajes para que estén dentro de la política mexicana. Pero bueno, ya teniendo todos estos antecedentes, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente no es así. Y es que sí, amiga, no es así, es una persona bastante irregular, es una persona que ha dicho que le gusta estarse metiendo en problemas, que le gusta estarse peleando con medio mundo, que él no le tiene miedo a nadie. Y esta persona que hoy está intentando engañar al SAT es una persona que de paso ya metió un amparo para evitar que inicie el juicio en su contra. Si fuera una persona leal, si fuera una persona derecha, hubiera dicho, va, que me investiguen, yo no tengo nada que ocultar, todo como lo hizo el presidente López Obrador en el caso de su hermano Pío, que dijo, ponga la denuncia y que investiguen, que se llegue hasta las consecuencias, que la verdad salga a la luz y que el ciudadano mexicano sepa al 100% lo que está pasando. Pues este señor no quiere que se le investigue, no quiere que se sepa lo que en realidad está pasando con él. Y es mentira tras mentira tras mentira. Hay un video en donde el señor está explicando cómo pues se trató de una distorsión, cómo se distorsionó el audio en donde él decía cuánto se iba a chingar. Me gustaría que escuchemos la explicación tan burda. Tiene pantalones y es muy gallito según él para estarse peleando, pero en el momento en el que la puerca ya torció el rabo, en el momento en el que ya está de verdad en aprietos, se quiere hacer el inocente, se quiere hacer el que a la Virgen le habla. Y estoy, si tú te das cuenta rápidamente, cuando yo digo, son 40 millones y nos chingamos 25, y luego sigo, porque ahí está, cuando digo, son 20 y nos chingamos 25, ahí inmediatamente viene el primer traslape. Y luego manipulan y acomodan todo para que parezca que yo dije lo que no dije. Ok, mira, está este audio que encontré aquí. Lo voy reproduciendo y tú me vas diciendo en dónde lo paro para ver los cuadros. Okay. ¿Vale? Ok, vamos a empezar. Esos 40 millones nos chingamos de 25 y de son los negocios. Párale. Párale. Entre los 25 millones y así son los negocios, que aquí lo enfatizan en el para que digan, pues esto es un negocio, ahí está el primero. Termina 25 millones y así son los negocios, ahí está el primero. Regrésate tantito y vuélvelo a poner, escúchalo con atención. Esos 40 millones nos chingamos de 25 y de son los negocios. Ahí viste el traslape. Ahí sería un primer corte que ustedes ahí es un primer corte. Y ahí está él justificando la sarta de tarugadas y ahí está él justificando o queriendo tapar el sol con un dedo con lo que tú nos comentabas, que también es una verdad que ya salió a la luz. Y es que le dijeron, no, ni madres, Alfredo Adame, no seas tan mentiroso. No seas tan mentiroso porque, pues, imposible que haya este tipo de negocios para tu campaña. Amiga, por favor, ayúdanos leyendo un pedacito de esta nota. Claro que sí, amiga. Luego de que se filtrara un audio en el que se escucha al candidato a diputado federal por redes sociales progresistas, Alfredo Adame, decir, esos 40 millones nos chingamos 25 y esos son los negocios. Las redes se fueron en su contra, pero no fueron los únicos. La marca 3M indicó que no tiene a la venta cubrebocas a particulares. Al respecto, Adame difundió un video en el que afirma que no se refería a dinero, sino a una supuesta compra de un lote de cubrebocas modelo 3M 1860. Ahí está, y así lo desmintieron. Queda completamente claro qué clase de persona es Alfredo Adame. Es una persona que le gusta estar en la bronca, es una persona que incluso ha dicho, no, pues ya saben que yo tengo la mecha corta, ¿para qué me están cucando? Es una persona que no sabemos qué va a decir, cómo va a reaccionar o a quién se va a querer fregar el día de mañana. Mucho, mucho, mucho cuidado de verdad en si las personas deciden pues darle la oportunidad, porque ya hay audios, hay pruebas, hay evidencia, hay investigaciones en su contra,
donde se demuestra y donde se confirma que Alfredo Adame no es una perita en dulce y que Alfredo Adame es una persona altamente peligrosa, si lo estamos pensando o si lo estamos buscando como un servidor o un funcionario público. Imagínatelo en el poder, amiga. Ahora, otra cosa, ¿por qué se le permite a un personaje de la farándula el llegar a la política? Y no es la primera vez que lo vemos, esta situación con Alfredo Adam. También tenemos a otros políticos que anteriormente a eso ni siquiera tenían una carrera en derecho, no sabían nada de leyes y no se dedicaban nada más y nada menos que el espectáculo. ¿Por qué México permitirá eso? No lo permitamos nosotros que somos el pueblo, no los escojamos y fijémonos bien en sus antecedentes. Y bien, mis queridos amigos, con esto concluimos. Yasmín, muchísimas gracias por haber participado, habernos acompañado el día de hoy en este video. Muchas gracias a ti, amiga, por el espacio. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Por allá los veré y los estaré esperando. Ya lo saben, en el primer comentario va a estar el link en fijo con el más reciente video de mi amiga Jazmín Gómez para que no se lo pierdan. Nosotras somos Jazmín Gómez y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Y nos vemos en nuestros próximos videos.